En un nuevo Vivo LA para los lectores del diario Los Andes, nos encontramos de nuevo en el auditorio Adolfo Calle para traerles un poco de lo que va a estar pasando esta noche en la nave universitaria, porque resulta que la banda Fion, de acá de nuestra provincia, bien hacedora de la música milenaria celta, nos ha traído un adelanto de lo que va a ser esta noche la presentación que tienen junto a la Orquesta Académica, que es un poco doble festejo por el aniversario de la banda y del último disco que han grabado. Uh-huh. ¿Cómo viene la mano más o menos para esta noche? Claro, exactamente. Un poco es un capricho para festejar un cumpleaños. Ajá. De 10, con más relevancia que lo que habitualmente lo hacemos. Claro, y vamos a aprovechar el disco que hemos grabado, Bardo, para hacer un arreglo sinfónico que lo hizo el maestro Adrián Rodríguez. Así que bueno, esta noche tenemos gran festejo, muchísima gente arriba del escenario. Más o menos, ¿cuánta gente va a estar pasando? Vamos a estar con la Orquesta Académica de Mendoza, vamos a estar con el Coro Nadino y el Coro del Martín Zapata y la Banda de Gaitas del Ruggiero, ¿sí? Así que pueden ser perfectamente 60 personas arriba del escenario. Sí, va a ser un concierto importante. Bueno, y de cara a este disco que ahora tiene su presentación oficial en la provincia, pero ya viendo que está terminando el año y preparándonos para lo que va a ser un 2019, ¿cómo los agarra y en qué posición los encuentra en cuanto a grabación, presentaciones? Mira, en general somos una banda que nos tomamos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, pero siempre estamos avanzando. Ahora nos encontramos ya con un montón de material trabajado. Así que la idea para el año que viene es meternos en el estudio a grabar eso, que la verdad que nos lo debemos. Hay un montón de temas, incluso hay algunos muy antiguos, más antiguos, claro, que el disco, que quedaron afuera, que ahora ya los tenemos como en un modo listo para ser grabado. Así que sí, el año que viene la idea es esa. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Qué les parece si los dejamos con un poco más de Fion y no se pierdan su presentación esta noche en la nave universitaria a partir de las...? A las 21:30. 21:30. Puntual. Puntual, porque ya como saben, tenemos muchísimos músicos que van a estar pasando por escena. La Orquesta Académica, no dejamos de agradecerle tampoco al Coro de Martín Zapata, del Colegio Nadino. Y bueno, y a la parte de los chicos también de la banda que acá nos han venido a traer un poco del adelanto. Así que pasen esta noche por la nave universitaria, van a ver un gran show. Muchas gracias, chicos, por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.